Universalmente, una nave extraterrestre. Los científicos creen que este objeto lo es. Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Abraham Loeb y Samuel Piali, dos científicos del Centro de Astrofísica de Harvard, creen que un objeto procedente del espacio interestelar, bautizado como Oumuamua, puede ser un indicio real de tecnología alienígena. El objeto espacial Oumuamua fue detectado por primera vez en octubre del 2017 y desde entonces, debido a sus extrañas características de una clase nunca antes vista, causó desconcierto en la comunidad de astrónomos. Inicialmente se dijo que podría ser un cometa o un asteroide, pero también surgieron teorías de que podría ser una nave espacial, debido a su forma inusual, alargada y plana, que recuerda a un cigarrillo. Además, rotaba de manera veloz, tenía una trayectoria aparentemente desordenada y su brillo parecía variar. La NASA señaló en su momento que lo más factible es que Oumuamua fuera un cometa y que sus gases sean los causantes de su rara trayectoria. Pero otros expertos señalaron que no era un cometa debido a que no poseía la cola de partículas de polvo y hielo que los cometas poseen. También se dijo que su peculiar movimiento pudo ser causado porque fue impactado por otro objeto. Pero los dos astrónomos de Harvard contemplan la opción de que Oumuamua tenga un origen artificial debido a su exceso de aceleración. Ellos publicaron un estudio en donde señalan que puede ser un resto de un equipo tecnológico avanzado como una vela solar, un dispositivo que se propulsa por la radiación solar. También sugieren que puede ser una nave totalmente operativa enviada de manera intencionada a las inmediaciones de la Tierra por una civilización extraterrestre. Muchos expertos han desestimado la teoría de los astrónomos de Harvard. Por ejemplo, Alan Jackson, miembro del Centro de Ciencias Planetarias de la Universidad de Toronto, afirmó que si Oumuamua fuera una vela solar, sería más delgada de lo que plantean los autores de la teoría alienígena, y que si fuera una nave, tendría un recorrido mucho más suave y una aceleración evidentemente impulsada por la radiación. Marco Micheli, de la Agencia Espacial Europea, señaló que los argumentos en este estudio se basan en datos con grandes incertidumbres. El astrónomo Seth Sostak, del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, bromeó al respecto, diciendo que si otra sociedad estuviera interesada en nuestro sistema solar, no se organizarían para que su nave de reconocimiento pasara un poco de tiempo en las inmediaciones de la Tierra para realizar mediciones, tomar muestras de nuestros programas de telebasura o algo así, o solo pasarían por el Sol para regresar enseguida a los oscuros vacíos interestelares. ¿Y tú qué opinas sobre la teoría de los científicos de Harvard? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No te olvides de darle like a este video, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a Universalmente. También te invito a visitar el canal que se llama Curiosidades y Más, donde conocerás lo más actual e interesante de tus artistas y celebridades favoritas. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Luz Líquida, el increíble quinto estado de la materia, Android Games, de Mr. Nokia 363, Mia Khalifa, Leo 555 Gamer, Camilo Ruiz, conoce el canal para gente inteligente, Top 6, soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente.